Thalía y Laura Zapata encontraron a su abuelita en un estado completamente deplorable. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Enero suele ser uno de los meses más especiales para Thalía y Laura Zapata, ya que tienen la dicha de poder celebrar el cumpleaños junto a su abuelita. De hecho, pues este año 2021, Doña Eva Mange estaría cumpliendo 103 años, algo difícil de dejar pasar, así que Laura Zapata estaba tomando todas las precauciones de vida para darle una sorpresa en el lugar donde Doña Eva se encuentra hospedada, que es justamente un centro de cuidados especiales para ancianos. Sin embargo, a pesar de que Laura quería darle una sorpresa, pues la sorpresa se la terminó llevando realmente ella, al percatarse que a Doña Eva Mange la tienen en unas condiciones completamente precarias y pareciera que ni siquiera la están atendiendo médicamente. De hecho, pues Doña Eva Mange, a punto de cumplir 103 años, este 18 de enero se encuentra con unas llagas completamente grandes en su piel, y esto justamente es debido a que no han tenido las atenciones adecuadas, sabiendo pues que pagan una gran cantidad de dinero. De hecho, Laura Zapata está que echa chispas y quiere hacer que cada una de esas personas quienes se encuentran trabajando en el lugar paguen tras las rejas, porque esto no es justo. De hecho, se pronunciaría a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 caras de cubito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo lo que le han ocasionado. He tomado cartas en el asunto y los dejaré tras las rejas". De hecho, amigos, las fotos son bastante impactantes. Esta noticia pues recorrió las redes sociales inmediatamente, y de hecho pues Laura Zapata nos comenta que desde hace varios días también estaba tomando todas las precauciones de vida para poder darle un abrazo a su abuela, para toparse con una cosa tan desagradable como lo que vivió en aquel momento al ver en las condiciones que estaba Doña Eva Mange. "He tomado cartas en el asunto, va por ella y todos los que llegan a esa fea edad. Por ello pide que los responsables pues estén tras las rejas". De hecho, otra de las personas quienes se pronunció fue la mismísima Thalía, quien no dio tantos detalles como su media hermana, pero dio el siguiente mensaje: "Hoy 18 de enero del año en el curso, deberíamos estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela Doña Eva Mange Marc. Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y de sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en unas condiciones totalmente inaceptables. Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud, pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que se recupere muy pronto". Realmente, amigos, pues la situación se está complicando cada día más, y es algo que muestra pues las condiciones que no únicamente se encuentra Doña Eva Mange, sino también muchos ancianos quienes son olvidados en esta clase de lugares. A pesar del momento y de ese trago amargo, pues Laura Zapata publicaría una fotografía de su abuelita comiéndose un helado y le dice lo siguiente: "Ella es mi heroína y la amo. Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz, me aislé para verla y festejarla con gran ilusión. Cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba de la afección respiratoria, pero la felicidad se convirtió en algo que no les puedo explicar. Así la encontré, de 1 a 9, porque justamente hace un hilo de toda la situación. De hecho, si quieren ver estas fotografías, pues los invito a que vayan directamente a la cuenta de Laura Zapata, y pues ahí podrán percatarse de todos los detalles y pues súmense a esta demanda, y que sea algo totalmente masivo para que ningún otro ser humano, ni mucho menos otro anciano, quien podría ser tu mismo abuelito, pase por situaciones como las que pasó Doña Eva Mange. Amigos, los invito pues a comentarme aquí abajo qué opinan, qué piensan acerca de todo este tema, y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.